Porque hablar es más bonito en confianza esta noche con un extraordinario músico, José Yeco. Bailar no y te había visto. No, Pedro. De veras, ¿eh? Buenos pasos ahí. Ay, papá, para que mire que todavía le hago. Está bueno. Oye, hay una anécdota rica ahí que tú dices que cuando vivías en Miami, frente a tu casa había un rótulo en el que aparecía Butch Padre. Ah, sí. ¿Qué tenía ese rótulo? Contame. Bueno, ese rótulo es sumamente cómico porque representa esta vigencia de Fidel Castro en toda la historia, ¿eh? Porque decía el rótulo de Butch Padre, yo pisaré una Cuba libre, lo cual me da una gran risa porque Fidel ha enterrado ya varios presidentes norteamericanos y sigue como dice Evo Morales, ¿va? Dice, sigue sano y lúcido. Hombre. Entonces, pero lúcido dice por no, no, porque está bien, bien elegante. Sí, sí, claro que sí. Entonces, no, viejo, es tremendo. Sí. También sé que detestás la poesía si no va refrendada con la vida. Por eso no te llevas bien con muchos pseudopoetas por ahí, ¿no? Bueno. Vamos a contar cómo está ese rollo. Bueno, con la poesía ya no me llevo bien, porque me parece que ahora es como una especie de todos quieren ser poetas, ¿no? Sí, ¿verdad? Y a cual más dice más tonteras y más estupideces. Yo digo que la poesía debe estar refrendada por la vida. Así es. Henry Miller, por ejemplo, que no era un poeta, un escritor, ¿verdad? Escribió sus famosas obras ya en la parte tardía de su vida. Uh-huh. Y él decía de que hay que tener que escribir primero. Claro. Antes de ponerse a escribir. Saber pensar. Sí, no, y primero, y él, a él se refería a vivir. Hay que vivir primero. Claro. ¿Verdad? Y luego ponerlo por escrito. Por supuesto, tener la experiencia y después sí, plasmarla sí. En papel. Claro. Tenemos extraordinarios poetas y escritores en Honduras. ¿Verdad? Claro. Que hay que rescatar. Buenos valores yo he traído acá y bueno, y poetas. Hombres y mujeres, ¿verdad? Pero también tenemos muchos por ahí que quieren serlo sin serlo, ¿verdad? Sí. O sea, que no han contado o no han experimentado cosas buenas en la vida para realmente ponerlas en papel. Sí, sí. Y eso es interesante. Tenemos tantas cosas que platicar, pero también quiero que sigas tocando. Pero sí sé que admiras mucho a Serrat. Bueno, ¿quién no? Pero me gusta lo que dices, que nadie canta las canciones de Serrat mejor que él mismo. Porque aquí hay muchos covers, hay muchos imitadores y muchas, de repente, intenciones de querer imitar lo que ya es bueno. Pues yo creo que en este caso, en referente a cuando son canciones que han sido grandes, ¿qué me decís al respecto? ¿Vale la pena, bueno, ahí, volver a intentar grabarlas? Claro que sí, claro que sí. Nada más que si un artista va a enfrentar un tema musical como Hey Jude, como temas asombrosos, ¿verdad? Tiene que aportarle algo nuevo, tiene que mejorarlo. Sí, imagínate. Pero hacer algo, agarrar una canción de los Beatles, de quien sea, y quedarse en la medianía es lo más terrible sí, que puede pasar. Sí, porque se siente mediocre. Exactamente. El asunto. Thelonious Monk, cuando repartía sus partituras, él les decía a sus músicos, toca bien, les decía, porque lo que toques hoy, lo que grabes hoy, te va a perseguir toda tu vida. Qué bien. Y Simón Rodríguez, que fue el maestro de Simón Bolívar, él decía, le gritaba a los pintores de la época, sí. Si tanto les gusta imitar, imiten la originalidad. Claro, ¿verdad? Por supuesto. Exactamente. Y hablando de originalidad, volvamos a lo que más te gusta, crear canciones que son poemas. Y eso que vas a interpretar en este momento es algo bello. Yo vi precisamente el video en YouTube. Y bueno, es sí. Una canción dedicada a las mujeres, es un homenaje a las mujeres. Bueno, y quiero que la escuchen, a la manera y al estilo de José Yeco. Eso de homenaje nunca me ha gustado porque es terrible. Creo que la mujer la mujer y los niños en nuestro país son los grupos de personas más golpeados, más sí. Discriminados. Y más sujetos a vejaciones, ¿verdad? Así es. De todo. Entonces, hay algo que me arrepiento de ese video, es haber puesto algo que decía, detrás de todo gran hombre, no, detrás de muchos hombres hay mujeres que estos mismos hombres olvidan. Así es.
Fíjate a que, propósito. qué bien. O si no, ya andamos a la par, Sí. definitivamente. Entonces, esta es una canción que quise hacer de una manera sencilla. Y va así. Dale. Fue mujer la que dio luz a aquel que creyó descubrir el camino hacia el sur. Fue mujer la que dio pecho a aquel que soñó discernir la verdad de la luz. Fue mujer la que dio la belleza, la que dio la certeza, la que dio la potencia, la que dio toda la ciencia para educar un muchacho y la historia emprender. Fue mujer la que dio la rareza, la que dio la impaciencia, la que dio la tormenta, la que dio toda la ciencia para educar hombrecitos y la gloria comprender. Gran problema la mecha. Fue mujer la que dio de comer al que puso los pies en la roca lunar. Fue mujer la que supo querer al travieso aquel que inventó el volar. Fue mujer la que dio la belleza, la que dio la certeza, la que dio la potencia, la que dio toda la ciencia para educar un muchacho en la historia emprender. Fue mujer la que dio la rareza, la que dio la impaciencia, la que dio la tormenta, la que dio toda la ciencia para educar hombrecitos y la historia emprender. Está.